to protect your soul. Hola chicos, hoy estamos en una presentación realmente dura porque Yamaha ha presentado la 350 y se han arriesgado a ser la primera presentación real de este año, primera presentación humana, no online. La 350 es el nuevo representante de Yamaha en su gama de tres ruedas, que son el 350-125 y la futurista Nikken 900. Que una de las motos más espectaculares e incomprendidas ahora mismo en el mercado. Lo que pasa con las 350 es que son motos, como sabéis, de tres ruedas que pueden ser conducidas con carné de coche. Entonces, ¿qué gran diferencia hay entre la 350 y la 125? Evidentemente, la cilindrada y, por lo tanto, la potencia. Este motor 300 es un 292 centímetros cúbicos reales y con 28 caballos, con lo cual tiene unas prestaciones perfectas para ya no solamente moverte por la ciudad, sino también poder moverte en los alrededores, es decir, una gran ciudad tipo Barcelona, Madrid, Valencia, para poder hacer los recorridos habituales de quien vive en los exteriores de las ciudades. Por otro lado, con estas condiciones infames, hemos empezado a rodar a las 8 de la mañana y a las 11 y media no nos ha dejado llover ni un solo instante, y hemos podido comprobar por las reviradas carreteras de la Costa Brava como, primero, el control de tracción anulable, puedes tenerlo o quitarlo, tiene un intervencionismo perfecto, incluso en condiciones duras de asfalto mojado, y, como digo, carreteras muy, muy, muy reviradas. También el ABS, tiene un intrusismo muy bien estudiado, es difícil que salta cuando debe y como debe. Y la comodidad, por supuesto, es una moto perfecta para poder llevar incluso dos personas adultas, con una muy buena capacidad bajo el asiento, que caben dos cascos integrales, y un precio por debajo de los 8.000 euros. Con lo cual, tenemos un scooter de tres ruedas, bueno, bonito, barato, potente y moderno. Y también este 350 respecto anteriores, al 350-125 por ejemplo, incorpora una novedad que es el bloqueo de la dirección. No bloquea los hidráulicos como si hace los Piaggio MP3 por ejemplo, sino que tiene una pinza central, una pinza de freno que bloquea todo el tren delantero hasta que lo sueltas para poder seguir con ello, y por supuesto incorpora freno de mano, algo fundamental ya en una scooter de cierto tamaño. Así que nada, terminaremos la prueba. No hace falta ni meter la llave porque es wireless, así que nos acercaremos a nuestra 350 y seguiremos probándola incluso bajo esta lluvia pertinaz que no nos abandona. Venga chicos, hasta luego.